Puerto Rico fue la sede de la 28ª Fiesta Provincial de la Unidad Alemana, donde participaron delegaciones de la colectividad de distintas localidades. La fiesta recuerda al 13 de octubre de 1990, cuando se concretó formalmente la reunificación alemana. En la provincia, la comunidad germano-argentina comenzó a celebrar el aniversario del Tratado de Unificación en el año 1991. El evento se desarrolló en las instalaciones del Club Victoria y como apertura de la jornada se realizó un acto con la presencia de autoridades provinciales y locales. Llamamos a esta reunificación
Esta revolución pacífica comenzó con la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, hecho histórico del cual pronto se cumplen 30 años. Este hecho histórico que permitió que todo el mapa de Europa cambiara, nada es igual desde entonces. En esa época, una cortina de hierro dividía Europa por la mitad, atravesando Alemania y atravesando también, dejando detrás de esa cortina a otros países que hoy están integrados a la comunidad europea. Ese movimiento fue posible no porque los políticos se unieran, no porque las autoridades lo planificaran, sino porque el pueblo alemán, el polaco y también el de Checoslovaquia, se fueron reuniendo y fueron exigiendo pacíficamente cambios. Esos cambios se aumentaron en intensidad en los meses de octubre y noviembre del año 89 y finalmente produjeron ese hecho histórico que es la caída del mundo. Eso es lo que se recuerda hoy. Hoy lo recordamos con alegría. Pensemos también en las muchas lágrimas que ese periodo histórico ha dejado. Cambio de tema, pero es corto. Quiero desde ya agradecer muchísimo a la organización de Puerto Rico de esta fiesta, que se la ve espléndida, al coro, a la orquesta municipal, al coro de niños. Sé que vamos a tener una jornada memorable. Muchas gracias. Aplauda por la comunidad alemana de Puerto Rico por la excelente organización de esta fiesta. Espero que todos la disfruten. Quería resaltar también que además de la reunificación alemana, hoy estamos celebrando nuevo aniversario de nuestra fiesta, la fiesta provincial de la reunificación alemana, o como se la conoce actualmente, de la unidad alemana. Había comenzado hace 28 años en el año Calais, y así interrumpidamente se fue celebrando en distintas localidades de la provincia, y hoy Puerto Rico vuelve a ser sede de esta fiesta. Así que a todos, a los que estuvieron, a los que están y a los que van a estar, muchas felicidades. Gracias. Y en especial también a la delegación alemana acá en Puerto Rico, que sabemos que han trabajado muchísimo. Realmente han hecho un sacrificio enorme. Y entre ellos también quiero agradecer a todos aquellos que silenciosamente trabajan y colaboran con ellos. A la banda municipal que siempre está presente. Y hoy, la verdad, hace el día del inmigrante en el Colón, nos tocaron el himno. Y hoy fue cantado, la verdad que me agradezco muchísimo. Realmente esto demuestra de que hay un interés de un grupo de gente, por lo menos, de que la fiesta siga, de que las tradiciones continúen. Nosotros necesitamos de que nos acordemos todos de nuestro pasado, de nuestra época, que van dentro del marco del centenario que es esta fiesta, y de que tenemos que acordarnos de que hace casi 100 años vinieron acá a sufrir un montón de antepasados nuestros, buscando una mejor vida, que cuando llegaron acá realmente se dieron cuenta que no era así, pero no tenían marcha atrás, tenían que poner el hombro y tenían que trabajar, y hoy nosotros somos los beneficiarios de este sacrificio, y hoy nos quejamos muchas veces cuando tenemos que trabajar 40 horas a la semana o 160 horas al mes. No nos gusta. Queremos tener toda la comodidad. Tenemos que mirar por atrás y también les invito a todos de vez en cuando a agarrar algún libro de la historia de Puerto Rico o la historia de los inmigrantes y leerlo y ver la cantidad de sacrificios que han hecho para que nosotros hoy estemos como estamos. Una de las características de la fiesta es la presentación de bailes típicos que estuvieron a cargo de las distintas delegaciones que participaron y que tuvo como anfitriona y organizadora a la colectividad alemana de Puerto Rico. Thank you.
Durante la jornada, también se llevó a cabo la elección de la reina provincial de la unidad alemana. El año pasado, la fiesta se realizó en Puerto Esperanza, donde fue electa Agustina Belén López Jungblut de Monte Carlo, quien este domingo entregó el trono a su sucesora. Gegen diese Armbehandlung hat im Himmel protestiert. Schnaps, das war sein letztes Wort, dann trinkt noch die letzte Flasche. Schnaps, das war sein letztes Wort, der hat doch immer mächtig Dorsch. Para brillar no es necesario apagar la luz de los demás.
de celebración para recordar el Tratado de Unificación de 1990. Así, la colectividad alemana de Puerto Rico organizó una nueva edición, la 28ª de esta fiesta provincial. Hasta aquí llegamos con los especiales del 3. Te esperamos nuevamente la próxima semana.